No solo quedó linda, sino que quedó deliciosa esta torta de higos que les voy a mostrar aquí cómo la armé. Soy Sofía Repostera y acompáñame en este proceso. Primero puse un poquito de ganache en la base de la torta, coloqué la primera capa, hice un borde con ganache, humedecí la torta y coloqué la primera capa de relleno, que es un manjar o dulce de leche. Lo aliso con una espátula para que quede todo nivelado. Esta es una torta que no va cubierta, es una torta naked y solo lleva estos bordes hechos con ganache. En esta segunda capa de pastel coloco un relleno que lleva yogur, que ya les pasé la receta y está buenísima. Le da un equilibrio a este pastel para que no sea completamente dulce y no sea demasiado empalagosa. Humedezco la última capa de torta, le doy la vuelta y la coloco sobre el relleno de yogur. La decoración de la parte de arriba de la torta es con más relleno de yogur, el borde de ganache, frutas frescas y muchas flores orgánicas comestibles. Así quedó esta delicia, créanme que quedó buenísimo. Y como era para el cumpleaños de mi papá y no le gustan las flores, pues se las quité, solamente les dejé las frutas, por eso aquí no ven nada de estas flores orgánicas. Miren aquí cómo se ven todas estas capas. Espero les haya gustado esta combinación. Soy Sofía Repostera. Gracias por verme y recuerda compartirlos con quien sabes que les va a gustar.